Orbital, this is Grifter. Time on target, 30 seconds. Understood. Kappa defense grid is down. Grifter, you are clear to engage. Saludos mis comandantes, ¿cómo les va? Ayer empezó lo que es un nuevo evento. Vamos a empezar rápido por las noticias. Ahí habla de que bastantes artículos fueron regados sobre el mapa del juego. Lo más importante es que tenemos monstruos carmesí hasta nivel 10. Eso, de estos monstruos, ahí hasta nivel 10, hay buen oro entonces en el mapa. También hay bobo de melanges, hay aumento en la capacidad del hospital. Hay ahorita también lo que es aumento del porcentaje de éxito al utilizar melanges en subir los equipos. Está la Holiday Store, esto es de lo mejor que hay aquí ahorita, la Holiday Store. Tenemos el inicio de sesión diario, en los que nos van a dar 2 monedas de Ether, 10 revistas y 200 de oro. Al final de los 15 días nos van a dar lo que es la skin extra de Bullet. ¿Qué trae el evento? Bueno, tenemos la batalla de jefe de clanes, un evento es muy bueno, buenos premios. Tenemos el permiso de entrada de Ether. Eso ya había empezado hace como 3 días. Lo bueno de él es que hoy trae revistas. Ya quitaron las piedras, perfecto, más revistas, eso es bueno. Tenemos la pandilla estelar, que son 14 diferentes eventos para hacerlos en los 15 días. Construir tropas, construir equipos, matar monstruos, vueltas en la tragamoneda, aceleraciones, bueno, diferentes eventos. Ya lo hemos mencionado en otros videos, el cual es... El premio pues en este evento no es muy bueno, son medallas de Leona, si alguien no lo tiene pues bueno, lo puede conseguir. La estación espacial me parece que está muy bien, vuelven los cristales de hiperespacio, son 4500 cristales de hiperespacio, 1000 cristales de gusano y como 3000 cristales ilimitados y más de 120 monedas de éter por 100 dólares, está muy bien. Tenemos lo que son los artículos de canje. Tenemos la pupila roja y el espíritu fuego como las mejores armas. Luego tenemos las 3 armas de facción. La verdad, noche eterna y reencarnación. Luego tenemos los brazos de Craig, señor y asalto. Asalto está muy bien, está muy cómodo para conseguir. Luego tenemos estas 4 cajas que siempre digo que es importante. Si tenés suficientes cajas y puedes ir sacando una o dos de estas de vez en cuando. Cuando salgan así baratas, accesibles, sacarlos. Porque cuando eres Forja 22, esos artículos de esas cajas los necesitas sí o sí. Y a veces es difícil que salgan eventos y solo van apareciendo en esta forma, en estas cajas. Tenemos un bot a nivel 30 por la skin de Bullet, más algunas esquirlas y las llamas carmesí. Tenemos revistas y tenemos documentos para subir el nivel de nuestras IA. Aquí vemos la forma de cómo recolectar esos artículos. El reactor con 333 cofres rojos, el generador en el oráculo, el éter luminoso en la ruleta de Ruroni, las esquirlas en la tragamonedas y las llamas carmesí con los monstruos carmesí. Tenemos la ruleta de Ruroni, una ruleta pues algo costosa, más que todo en la parte de cuando te tocan las piedras. De ahí los demás artículos creo que sí valen el giro de los 2K de oro. Tenemos el cargo de oro, el cual lo sorprendente es que han puesto la nueva arma de Roger. Cuando cargues $1000, eso es una exageración, pero bueno, para un arma rota, creo que era lo que iban a poner, $1000 por un arma rota. Tenemos el uso de oro, que viene dentro de la pandilla estelar, entonces doble premio. Tenemos el oráculo galáctico, con piedras, algunos recursos, revistas y otras aceleraciones más, de descuentos, perdón. No está mal tampoco el oráculo. Y tenemos lo más importante del evento, es el super cofre. El super cofre, bueno, diferentes premios. Ya los conocemos la mayoría. Estos son los de 100 por cajas de recursos y aceleraciones. 50k de oro. Estos otros dos de 50, una es con piezas y comida y el otro es con gas y electricidad. Luego tenemos el Okiches, que por lo general son los cristales de hiperespacio. 1000 por esas 20 monedas, no está mal. Si ocupas de ellas, pues... es muy útil. Luego tenemos estas otras que son medallas brillantes y tenemos este otro que es por medallas de honor. Luego tenemos 5 de 50 en las que vienen los cuervos solares, cada una diferente cuervo solar. Estamos hablando que para conseguir los 100 planos de un cuervo solar vas a ocupar 1000 monedas de éter prácticamente. Luego tenemos los que van cambiando día a día.
En uno tenemos Aira con cristales ilimitados, 25K de oro y documento gamma. Eso el día de hoy, eso como les digo, cambia cada día. Y tenemos a Cassius en la otra, con 20 cajas de recursos y 20 fragmentos de extra de cerebro de exorcizar de exorcista. Cassius es un buen comandante. Si lo pueden sacar, sáquenlo. Igualmente, como si tiene una hermana loba y le ponen un mapa mental de Cassius, esa hermana loba se vuelve más difícil. Yo, en lo personal, pienso que mapa mental es para usar con una hermana loba tanque, en la que vas a poder enfrentar tantos Elf, Orochis, Reinhardt, Hancock, con otros, prácticamente vas a poder enfrentar otros comandantes tanques con esa habilidad. Y esto es en sí lo que es el evento. Vamos a hablarle de una parte de que ayer se actualizó el juego. Lo más importante de esa actualización es el nuevo comandante. Es este, Moxie, con sus respectivas habilidades, 100% de probabilidad de activarse en la primera. Y el otro no tiene el porcentaje todavía, pero para los que sean top 80 de la batalla galáctica, lo van a poder obtener. Esa fue la otra parte de la actualización, en la que actualizaron los premios de la batalla galáctica. Quitaron EO por Moxie. Entonces vamos a ver qué tal trabaja ese comandante en el futuro. Vamos a hacerle un pequeño estudio de él, a ver cómo pueden funcionar sus habilidades, cómo se pueden equipar, si es útil o no es útil. Porque últimamente han lanzado comandantes de premio en la batalla galáctica en la que muy poco lo puedes utilizar. A veces lo más que puedes utilizar es alguna de sus habilidades. Entonces vamos a ver cuando, dentro de un par de semanas, cuando ya podamos acceder a él, hacerle sus respectivas pruebas. Entonces, comandantes, eso es todo. Gracias por permitirme tener contacto con ustedes. Esperamos que les guste el video y hasta la próxima.